El Chericón, por ejemplo. Yo lo veo a él. Oye. Yo lo veo a él como una persona inconsciente e inmadura. Y bruto, y bruto, y bruto. Y bruto, y perdón. Y perdón, y bruto. Inconsciente e inmaduro. Sí, le voy a explicar por qué. Recientemente, el intérprete de música urbana, mejor conocido como Toxic Crow, estuvo haciendo un fuerte llamado a los exponentes del mundo de la música urbana en la República Dominicana, donde pedía la unión ante la situación del país o el mundo del entretenimiento va a colapsar. Toxic Crow, conocido como la máquina de cotorra, habló sobre la situación que vive el país en cuanto a las actividades y el cierre de discotecas que no permite que se realicen eventos y por lo tanto los artistas no están facturando por esa parte. Ante dichas declaraciones, Amelia Alcántara habló y le mandó fuego a Toxic Crow, diciendo en primer lugar que piense en sus hijas y en su familia, tomando en cuenta que si abre las discotecas, pueden ocurrir brotes y él mismo llevar la enfermedad a su casa. Amelia Alcántara también agregó que ella entendía que Toxic Crow era uno de los artistas que más dinero tenía en el movimiento y que por lo tanto no debería estar gritando para que abran nuevamente el entretenimiento nocturno en la República Dominicana. Para nadie es un secreto que Amelia Alcántara tiende a ser muy directa y responder en casos como este, que tienen que ver muy de cerca con el mundo de la música urbana en la República Dominicana o con la farándula en general. El Chericón, por ejemplo. Yo lo veo a él. Oye. Yo lo veo a él como una persona inconsciente e inmadura. Y bruto, y bruto, y bruto. Y bruto, y perdón. Y perdón, y bruto. Inconsciente e inmaduro. Sí, le voy a explicar por qué. Porque aquí yo digo las cosas como son. A la insuperable la quiero, la adoro, pero hay que decir las cosas aquí como son. ¿Saben por qué una persona inconsciente e inmaduro? Porque antes de él ser artista es un padre, un hombre de familia. Debe pensar en sus hijos, en sus hijas que están ahí. Él quiere entonces agarrar y hacer esto, reunir todos los artistas para que armen no sé qué, para que quiten el toque de queda y ellos cantar. Y sin embargo, sin saber si puede llevar esta enfermedad a su casa, sí, a sus hijas. Pero ay, no, que él no tiene necesidad de eso. Y no tanto eso, mi amor. Un hombre que tiene apartamentos, tiene raíces, edificio y no sé cuántas cosas más, y se llena la boca diciendo que él es rico y que él tiene multimillonario y que él tiene more. ¿No te puede afectar ahora la situación? Porque tú eres uno de los que dice que tú eres más rico de aquí, que los demás son todo bulto, que tú sí tienes dinero de verdad. Si tú tienes dinero de verdad, este es el momento tú demostrarlo y no estás gritando.